José, gracias. Julieta Ospina lleva 10 años luchando porque la muerte de su hija Caterine no quede en la impunidad. Ha sido una lucha llena de perseverancia y fe. Hicimos un recuento de esa tarea titánica en el siguiente informe de José Marulanda. El 3 de agosto de 2007 la vida de Julieta Ospina cambió radicalmente. Ese día fue informada de que su hija Caterine Soto había sido asesinada por disparos presuntamente hechos por integrantes del Batallón Cisneros de Alta Montaña que pertenece a la Tercera Brigada. Desde el 20 de junio de 2014, Pacífico Noticias le ha hecho seguimiento al constante caminar de Julieta por lograr justicia en este caso. La mataron sin hacerle pare, ¿quién es usted? ¿De quiénes son? Nada. Dieron la orden de disparar. Un año y medio después, el 14 de diciembre de 2015, los familiares de Caterine Soto realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia en Cali exigiendo justicia. Han habido 3 audiencias y no vienen, no asisten y nos dejan como en ceros otra vez. Se burlan de las víctimas. El 3 de agosto de 2016 acompañamos a Julieta Ospina, madre de Caterine, al cementerio en donde reposan los restos mortales de su hija. Hoy estamos conmemorando un año más de la muerte de mi hija, asesinada por el ejército de Colombia. Hoy, después de 10 años, se cita de nuevo a esta audiencia de imputación de cargos. La familia de Caterine espera que los militares acusados del crimen asistan a la audiencia y no sigan presentando excusas para evadir a la justicia.